pido perdón que no se vean de forma muy nítida. Jaun andreok, lagunok, egunon danori. Eta egunon diot, naiz eta gaurko eguna oso ona ez izan. Baina, hala ere nik uste dut egun handia dela, alde batetik euretzako ikertzaile moduan, baina baita ere, beste aldetik, nire ustez, eta bereziki, Getxo herriarentzako. Eskerrak eman nahi dizkiet beste aldetik, etorri diren guztiei, eta bereziki, Donostitik etorri diren, hain zuzen ere, IUGS-eko partaideei, ze, dirudienez hau da, lehenengo aldiz, IUGS-ekoak holango ekitaldi batetara datozela. Voy a intentar ser breve, aunque me hubiese gustado alargarme más, ya que la sección de Borondatxe supone mucho para mí, tanto desde el punto de vista científico como sentimental. En primer lugar, quiero decir que yo estoy aquí como representante de un grupo de investigación que durante los últimos 10 años ha trabajado con gran entusiasmo y dedicación intentando desentrañar la importantísima información que se guarda en las rocas de los acantilados de Borondatxe. Así pues, quiero agradecer a mis compañeros en los trabajos realizados, los doctores Aitor Pairós, Estíbaliz Zapillániz, Silvia Ortiz, Fernando Caballero, Victoriano Pujalte, Juan Ignacio Baceta y Guillem Bernaola. Agradecer también al doctor Eustoquio Malina, que nos acompaña en la mesa, como antes han dicho, presidente de la Subcomisión Internacional de Estratigrafía del Paleógeno, que aunque inicialmente no estaba muy convencido de las virtudes geológicas de Borondatxe, tengo que decir que una vez que conocí bien la sección, ha sido uno de los mayores impulsores de la candidatura. No os podéis imaginar lo que supone para mí el haber llegado a este momento. Como decía antes, la satisfacción de haber conseguido que se ponga un estratotipo en Borondatxe es lo que más ilusión me ha hecho en mi trayectoria científica. ¿Quién me iba a decir cuando estábamos en Zumaya, en un acto como el de hoy, celebrando el haber conseguido que se pusieran dos estratotipos en la playa de Churum, en cuya consecución también participó nuestro equipo, que pocos años después, como consecuencia principalmente de nuestra investigación y de los trabajos realizados en la sección de Borondatxe, íbamos a conseguir otro estratotipo, en esta ocasión en Vizcaya? Tengo que decir que de todas las secciones que he investigado en mi carrera, que son muchas, esta es la que más quiero y a la que más tiempo he dedicado. Hay que tener en cuenta que mis investigaciones en Borondatxe comenzaron en 1977 durante el desarrollo de la tesis doctoral que incluía materiales que van desde Sopela hasta la punta de la Galea y que nuestros primeros trabajos publicados en esta playa realizados junto con la doctora Estíbaliz Zapillániz se publicaron en los años 1983 y 1984. Además, al comparar lo que yo había encontrado en Borondatxe con lo que se conocía de otras secciones en diferentes partes del mundo, yo ya sabía que este era un lugar excepcional. Por ese motivo, junto con Estíbaliz, mandamos un trabajo acerca de este límite, la base de Lutetiense, en el que por primera vez se ponían en conocimiento de la comunidad científica las virtudes de esta sección. Trabajo que apareció publicado en una revista alemana en 1985. Poco después, se publicó otro trabajo en el que se daba a conocer el descubrimiento de dos nuevas especies fósiles encontradas en Borondatxe. A una de ellas le puse el nombre de Vizcayensis y a la otra el de Borondatxensis como homenaje a la playa en la que se había encontrado. Se trata de un microfósil de medio milímetro de diámetro. A partir de este momento intenté convencer a mis colegas de que lo que había en Borondatxe era algo especial, pero creo que nadie pensaba que lo que yo les contaba podía ser verdad. Esta situación cambió cuando mi amigo el doctor Pairós me propuso hacer un trabajo de comparación entre los materiales que él había estudiado en Navarra y los de Borondatxe. Por otra parte, en el 2006 organizamos un congreso internacional en el Palacio Euskalduna en Bilbao y aprovechamos la ocasión para preparar una salida geológica para dar a conocer la sección de Borondatxe.
Ese fue el momento en el que todos los científicos que acudieron a esta salida se dieron cuenta del tesoro geológico que había en esta playa. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer públicamente las ayudas prestadas por el anterior Lehendakari Juan José Ibarretxe y la diputada de Cultura Belén Greaves para la organización de dicho congreso, porque estas ayudas han tenido una gran influencia en que finalmente se hayan puesto los estratotipos en Zumaya y en Quecho. En el 2009 organizamos, como ha comentado antes el alcalde, un workshop en Quecho en el que nos reunimos los especialistas del Lutetiense. Aprovechando la ocasión, preparamos una salida a la playa y finalmente en la votación que tuvo lugar a la conclusión del workshop fue elegida la sección de Borrondache por unanimidad. Después de un largo proceso y de pasar varios filtros, la designación de Borrondache fue ratificada por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas en abril del año pasado. Pero las características especiales de los acantilados de Borrondache no solo han permitido que se ponga un estratotipo, con todo lo que esto supone, y que se hayan descubierto dos nuevas especies, sino que además, como consecuencia de los trabajos publicados en los últimos años en relación a esta playa y también en otros lugares, se ha revisado y modificado la biozonación estándar de los foraminíferos planctónicos del Paleógeno. Y como consecuencia de ello, también se ha modificado la cronoestratigrafía estándar del Cenozoico. Creo que puedo hablar en nombre de todo el grupo de investigación si digo que, aunque el llegar hasta aquí ha supuesto mucho tiempo y dedicación, considero que el esfuerzo realizado ha merecido la pena. Finalmente, agradecer la colaboración de diversas instituciones, pero principalmente la de algunas personas ligadas al Ayuntamiento de Quecho, como Josu Ateca, técnico de Medio Ambiente, Urche Artube, asesor de Alcaldía, y sobre todo agradecer al alcalde del municipio, don Imanol Landa, ya que siempre que hemos acudido a ellos para solicitar cualquier ayuda en relación al tema que nos ocupa, se han portado de maravilla. Eskerrik asko, Imanol, bihotz-bihotzez. A continuación, tiene la palabra el doctor Eustoquio Molina.